Buenos días, señorita Teresa. Buenos días. Por lo que hemos visto, los realistas traen casi tantos cañones como nosotros. Ánimo, señores. El día de hoy nos desayunaremos en Puente de Calderón. ¡Alto! A ver, seis hombres por allá. Sí, señor. Otros seis hombres se desplazan a la derecha. Sí, señor. Y los demás, ¡síganme! Teniente Fonferrada, ¿esté usted listo para ordenar el avance en cuanto el intendente Flom capture la loma? A la orden, señor brigadier. ¡Soldados! ¡Listos para carga! ¡Artillería! ¡Fuego! ¡Soldados! ¡Abran fuego hacia abajo! ¡Los realistas nos atacan! ¡Vamos! Teniente Fonferrada, el intendente Flon ya tomó la loma. ¡Artillería! ¡Fuego! Ordene el avance. ¡Vamos a caballo! ¡Sí, señor brigadier! ¡Toque la carga! ¡Vamos!
Tomaron la loma. Nos sorprendieron. Tuvimos que Perdimos muchos hombres. Muchísimos. La loma está sembrada de cadáveres. ¡Al ataque! ¡Vamos sobre el puente! ¡Al ataque! ¡Artillería! ¡Fuego! ¡Cerrada! Dígale al coronel Emparán que ataque ahora por el lado derecho. ¡Lo empujamos ahora! ¡O nos derrota esta chumba! ¡Sí, señor brigadier! Padre Hidalgo, en cualquier momento podemos perder la batalla. Nos rodearon. Mandaré una última carga para ver si podemos rechazar a los realistas que están sobre el puente. Yo estaré al frente del ataque. Tenemos que vengar a nuestros soldados muertos. ¡Señor cura! ¡Señor cura! Dicen que el mariscal Abasolo ya se retiró del campo. ¡Que huyó a Guadalajara! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Aprovechen las armas de los muertos! ¡Artillería! ¡Fuego! Volaron la carreta con toda nuestra pólvora y pertrechos. ¡Adelante! ¡Ya los tenemos! ¡Que no quede ni uno! La batalla está perdida. ¿Qué sugieres, Inés? Que nos retiremos. Con su permiso, padre. General, yo sugeriría que ustedes se adelanten a Guadalajara cuanto antes. Yo me quedaré a sostener lo más posible la retirada. Procuraré salvar algunos cañones y sobre todo, padre, los carros con víveres y dinero. Me parece bien, licenciado Rayón. Tiene razón. La retirada debe hacerse ordenada. Gracias, señor. ¡Vámonos! Suerte.
hemos ganado la batalla. Lo felicito, señor intendente. Como siempre, se comportó con gran valentía. Todo sea por la patria, señor brigadier. Pero lo que se refiere a mis tareas no he terminado. Voy a seguir persiguiendo insurgentes. Aprovecharemos este momento grandioso para acabarlos. Le agradezco, señor intendente. ¡Vamos! ¡Artillería! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Muere, maldito! Descansa ya, hijo. ¡Necesito unas vendas! ¡Señor canónigo! ¡Señor canónigo! ¡Lázaro! ¿Dónde están mis compañeros? Perdimos la batalla, ¿verdad? Más vale que te vayas rápido tú también. Hay muchos realistas recogiendo a sus heridos y podrían apresarte. ¡Malditos! Pero ya les daremos su merecido la próxima vez. Yo le ruego a Dios que no haya próxima vez. Ya acabé ya este baño de sangre. Su señoría, yo tengo que decirle algo terrible. ¿De qué se trata? Uno de sus ahijados. ¿Qué? Habla ya, por Dios. Mejor lo ve con sus ojos, que yo no puedo. No, Dios mío. Su señoría, tengo que irme. Ahí vienen unos realistas. Mariano. Ahora sí, con esta batalla mi general Calleja acabó con todos los insurgentes. Pero, capitán, ¿qué le pasó? ¡Rápido! ¡Aquí hay un capitán herido! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Vámonos! Querida Juana, tengo el triste deber de informarte que tu hijo Mariano murió como un valiente. Confío en la inmensa bondad de Dios nuestro Señor para que te ayude a superar este dolor. Y sé que Él iluminará tu corazón para que encuentres la paz. Pese a que no tardan en entrar Calleja en la ciudad. Lo mejor será retirarnos hacia el norte. Los insurgentes dominamos ese rumbo. Tenemos a Rafael Iriarte en Zacatecas. No vamos a confiar ahora en Iriarte. Dejó libertad a la esposa de Calleja. Como fue escribiente del brigadier, no dudo que puede estar en comunicación con el enemigo. Esos son infundios. Yo confío en Iriarte. Además tiene bajo sus órdenes más de 500 hombres que han triunfado en todas sus batallas. Será porque están entrenados, disciplinados para la batalla.
En cambio nosotros, se lo repetí una y mil veces. Por Dios, Ignacio. No vas a salir ahora con lo mismo. Pero es la verdad. Esta derrota fue su culpa. Es el resultado de lanzar al combate gente inexperta, sin orden ni disciplina, que se espanta con los primeros tiros y se desbanda como animales por el monte. Quizá lo mejor será rehacer el ejército a base de pocos hombres. Eso. Si no es demasiado tarde. ¡Señores, ya, por favor! Ahora lo inmediato. Que nada ganamos con reclamos. Padre, tenemos que retirarnos ya. Y debemos hacerlo escalonadamente. ¡Licenciado Rayón! El padre Hidalgo saldrá primero con una escolta. Yo saldré después con lo que queda del ejército. ¿Cuántos hombres nos quedaron? Menos de 5,000. Debemos salir rumbo a Aguascalientes y mandar mensajes a Iriarte para que se nos reúna. Señor cura, usted limítese a disponer su partida. Deberá salir de Guadalajara al amanecer. Tu hermano Mariano murió en la batalla. A eso nos exponemos cada uno de nosotros. Si ese es tu sentir. Tranquilízate, hijo. Ya pasó la batalla. ¿Quién es este muchacho? Otamendi, me parece. Capitán Otamendi. Valor, hijo. Te pondrás bien. Ya le mandé avisar a tu madre. Tengo que regresar a Valladolid. De ahí me iré a México. Que Dios te cuide. Calma, calma, capitán, calma. Confórtese con saber que ganamos. Hicimos pedazos a los insurgentes. Así que mi hermano Mariano murió. Salimos casi huyendo de Guadalajara. ¿Cómo voy a extrañar esta ciudad? Aquí pudimos establecer un gobierno. Aquí empezamos a remediar tantos males. Mire, todas las puertas y hasta las ventanas están cerradas. Quizá para no verme pasar. No, padre. No piense eso. La gente tiene miedo a las represalias de los realistas. No. No trates de animarme, hijo. Yo conozco muy bien la naturaleza humana. Sé de sobra que los mismos que me llenaron de alabanzas y me rindieron honores se presentarán ahora con calleja para justificarse. Todo se está derrumbando. Las cosas volverán a arreglarse, ya lo verá. Qué terrible es la derrota. Todo lo tienes. Todo lo puedes mientras te vean triunfador. Pero en cuanto te vencen. Padre, usted aún conserva la vida.
larga vida. Vayan tomando posiciones. ¡Rápido, rápido! ¿Hay suficientes municiones para los cañones? Más que suficientes. Nos acaban de llegar varios barriles de pólvora. Con eso podremos sostener el fuego durante varios días. Padre, se nos ha juntado mucha gente nueva. Solo que la verdad no saben ni a qué viene. Cada rato me preguntan que por qué es esta guerra. Claro que otros nomás vienen para ver qué le roban a los gachupines. Robar no es de cristianos. Diego, ¿me haces favor de explicarle a esa gente que la guerra la estamos haciendo porque los españoles le querían vender nuestra patria a un tal Napoleón? Y por eso peleamos, para no ser propiedad de los franceses. También les dices que Nuestra Señora de Guadalupe, que es tan milagrosa, nos está ayudando. Está de parte nuestra. Pierda cuidado, padre. Así se los diré. Ya está listo ese cañón. ¿Preparados? ¡Fuego! Algunos soldados realistas querían escaparse del puerto de Acapulco, pero los rechazamos y volvimos a encerrar. Nuestras bajas son de 7 soldados insurgentes, pero el enemigo ha perdido más de 200 hombres. Pronto será nuestro el puerto de Acapulco. Su triunfo ha sido grande, excelentísimo señor Brigadier Calleja. El gobierno de Guadalajara lo recibe con gran alegría. Ni soy excelentísimo, ni en Guadalajara hay gobierno. Pero veo con agrado que todas las corporaciones religiosas y civiles, y hasta los representantes de los colegios, han venido a recibirme. Lo que usted se merece, señor. He venido a liberarlos de la opresión de Hidalgo y exhortarlos a que permanezcan fieles al rey y a su legítimo gobierno de estas tierras. Necesito más agua caliente. Preparen a los heridos. Mañana en la mañana nos los llevamos para Guadalajara. Lo felicito por su brillante triunfo en Puente de Calderón. Gracias, gracias. Todo se debió a mis buenos soldados y oficiales. Pero por favor, siéntense. Tomen asiento. Voy a tomar providencias para tomar la región. Así que mandaré fusilar a todo hombre que se encuentre con un arma en la mano. Las mismas medidas tomé yo en Valladolid. Ahora que se han juntado nuestros ejércitos, es necesario que hablemos de quién de nosotros tomará el mando. El virrey Venegas me dio instrucciones precisas para que decidiéramos ese asunto de común acuerdo. Bueno, pues, gracias. ¿Qué es lo que usted ha pensado? En atención a los méritos y triunfos de su señoría, gustosamente le dejo el mando. Agradezco la distinción. ¿Por qué me mentiste? ¿Tú me aseguraste que ya habías arreglado la herencia de tu tío? Eres un inútil. Mira los resultados. El canónigo Julián se quedó con todo lo que te pertenece. Imbécil. Don Pedro, por favor.
Ese canónigo es un abusivo. Seguro ese dinero se lo va a dar al tal Mariano. ¿A Mariano Fonferrada? ¿Y por qué? Es que ni siquiera sabes que el canónigo ese es padre del mequetrefe. Alguna vez lo he escuchado, pero de eso a que sea verdad es otra cosa. A ver si no resulta que el tal Mariano, ahora con ínfulas de gran señor, nos aparece por aquí a rondar de nuevo a Teresa. Conociéndolo, no lo dudo. A propósito, ¿dónde está Teresa? Salió con Micaela. Iban a... ¿A dónde? A visitar a Juana Fonferrada. Siguiendo sus órdenes, voy a someter el puerto de San Blas. Que Dios lo acompañe. Estoy seguro de que nos dará el triunfo. Que Dios los acompañe. He tenido que ser duro con los principales culpables para ser al mismo tiempo indulgente con los que no lo eran tanto. Sí, señor, lo entiendo. Por eso voy a crear unas juntas de seguridad para castigar severamente a todos los acusados de traición. Está usted en su derecho. Ha dado usted tantas muestras de bondad. Lo hago porque he pensado en que si Miguel Hidalgo hubiera hecho las cosas de otra manera, ya hubiera podido consumar la independencia que quiere. No se extrañe usted, lo llevo pensando varios días. Si el movimiento de Hidalgo se hubiera apoyado en la idea de las ventajas de la independencia, que bien sé que es un sentimiento común a todos los que habitan este país, si no hubiera levantado al pueblo y hecho tanto daño, habría encontrado muy poca oposición. El problema está en que Hidalgo se equivocó en los métodos. Y ahora tendrá que pagar las consecuencias de sus errores. Mal para él. Peor para todos los que lo siguen. Juana, Juana, mira, te acaba de llegar esto. Gracias, Camila. Doña Juana. ¿Qué pasó? Doña Juana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermana? Doña Juana, por favor. Doña Juana, reaccione, por favor. ¿Qué tienes? Doña Juana, ¿qué pasó? ¿Qué doña pasa? Doña Juana. ¿Qué doña dice Juana, esa carta? Favor, doña Juana, despierte. ¿Qué doña dice? Doña Juana, ¿qué tiene? Despierte. Doña Juana. ¿Qué dice? Doña Juana, por favor. Doña Juana, por favor. Mariano está muerto. No, no puede ser. No puede ser. Mariano. Ay, por favor, ¿qué hacemos, Dios mío? Y se le mete un plato a la cama mientras yo le preparo un té. A ver si reacciona. Mire usted, licenciado. El teniente general Iriarte trae como 2,000 hombres. ¿Teniente general? ¿Y quién le dio ese grado? Bueno, a lo mejor se lo dio él mismo. Pero así lo llaman todos por aquí. Ese hombre no me da ninguna confianza. Por lo pronto le informaré al padre Hidalgo que he logrado juntar como unos 500,000 pesos. Estos no serán suficientes para mantener al ejército por algún tiempo. Juan, creo que debemos proseguir cuanto antes a Zacatecas. Ya por el camino platicaremos sobre lo que debe hacerse en un futuro. ¿Qué es lo que estás planeando, Ignacio? Esta situación se ha vuelto intolerable. El momento de ponerle un remedio ha llegado. Ay, hermanita.
ahora que Santiago ha llegado a mi lado, te juro que empiezo a comprender tu dolor de madre. Yo nunca conocí a tu hijo Mariano, pero aprendí a quererlo a través de ti. Te voy a confesar una cosa, Camila. Era mi favorito desde chiquito. Era tan formal, tan preocupado por mí. Nunca voy a reponerme de este golpe. Podrás, hermana, ya lo verás. Dios misericordioso te ayudará para que salgas adelante. Además, tienes que ayudar a Teresa. Esa pobre muchacha con tanta pena va a acabar por volverse loca. Ay, no, Camilo, ni lo quiera Dios. Pobrecita. Ahora sí ya no le queda nada en el mundo.